ambiente está feo, discúlpenlo. Estoy muy cansada, chicos, porque hagan de cuenta que esta semana he hecho muchas pruebas de color sobre los stickers. Ya ven que mis stickers pues normalmente salen de un color, ¿no? Este es uno, ¿no? Es el de Dynamite, de BTS. Este es el que imprimo yo en la tienda, ¿va? Y luego está el que imprimí aquí. No sé si lo vean, pero los colores, o sea, no son, ¿saben? O sea, no son los mismos. La imagen en sí no concuerdan los colores con la impresión de aquí. He estado haciendo un buen de pruebas. Así un buen, no tienen ni idea de cuánto. Un buen. Este yo lo hice, bueno, lo imprimí esta semana. Y no sé si vean el color, pero por ejemplo el amarillo está muy intenso, lo cual no me gusta mucho. Obviamente los otros colores están un poco más opacos y así. Y ayer estuve viendo con mi hermana por qué salen así los colores, que la verdad yo no entiendo por qué salen así. No sé qué hicimos ayer, ni ella se acuerda ya creo. Que ahora sí funcionó, ¿saben? O sea, el amarillo aquí está muy intenso, pero aquí ya como que se arregló. Quería ver si hoy podía hacer lo que hice aquí, igual con las otras imágenes, para ver si salían más o menos iguales a lo que se supone estaba yo pintando. Lo hice así como, según me acordaba yo, como lo había hecho. Y vean, los colores salieron igual como bien, bien feos. TBH, no me gustan. Hay unos colores como, por ejemplo, este amarillo. Se los voy a enseñar en grande. Vean, por ejemplo, esta planilla. No sé si ven el amarillo. O sea, se ve como un naranja así súper intenso. Y en realidad no es. Es un amarillo así como medio bonito. O sea, está bonito el amarillo. Pero no entiendo. No entiendo por qué sale así. Y por ejemplo, hay mucha gente que me ha dicho, pues, cámbiale los settings a tu impresora y no sé qué. Pero mi impresora, el problema que tiene es que no tiene tantos settings. Todo aquí como todo el día intentando saber por qué no se imprime así. E incluso he buscado en internet y en YouTube y no me aparece nada, no me sale nada. Yo estoy al borde del colapso. Y es que yo no puedo vender los stickers igual así como los he estado vendiendo, porque pues no son los colores, chicos. Yo la verdad quería intentar que mis colores pues fueran lo más parecido a la imagen. Y no sé qué voy a hacer. Y vean, no sé si vean, pero he estado imprimiendo como versiones chiquitas de esto. Porque para no gastar tanto papel, no sé qué hacer, chicos, de verdad. Estoy muy estresada. Porque pues no son los colores y salen como muy opacos y así, no me gusta. Como que ya lo he intentado todo y no funciona. Bueno, en otra nota, en la mañana hice un nuevo recibo. Porque ya les dije que este recibo como que lo veía como muy planito y muy triste ya. Eso les dije en el video pasado. Entonces, ayer empecé a hacer nuevas ideas aquí en mi cuaderno. Por ejemplo, hice esto, que es el diseño pues del recibo. Y la verdad me gustó mucho. Este es el freebie de ahorita de abril. Que la verdad no lo he hecho. Porque he estado todo el día aquí intentando saber por qué mis impresiones no salen del mismo color. Ya lo hice. Lo hice antes de hacer toda esta onda de las impresiones. Y la verdad me gustó mucho. Vean. Puse, o sea, aquí en mi este le puse que quería incluir el número del pedido, que eso no lo tiene el otro. Y quería ponerle como una imagen aquí, para que se viera como más bonito. Y les dije que quería mantenerlo en blanco y negro para que no imprimiera otra cosa color, que la verdad no me conviene tanto. Es más práctico esto. Puse que quería mantener la misma frase que en el recibo pasado. Ya dice lo mismo, ¿eh? No dice otra cosa. Dice, muchas gracias por tu compra, espero alegre tu día. Es lo mismo, solo que aquí abajo. Y pues sí, le puse dirteo. Aquí le puse una línea para el número de pedido. También aquí le puse pues lo mismo que en el otro pedido. Le puse varias rayas y aquí una división para aquí poner la cantidad de lo que está pidiendo y lo que está pidiendo. Y aquí le puse a Teo, que la verdad no parece Teo, pero es que yo no sé dibujar a Teo viendo de frente. Apreciemos mi esfuerzo por intentar dibujar a Teo de frente. Ay, es que yo no puedo. Pero bueno, aquí lo hice así y creo que se ve bien. Y pues les digo la frase de muchas gracias por tu compra, espero alegre tu día.
Eso es todo lo medio productivo que hice. Y la verdad me gustó, me gustaron mucho cómo salían. Ah, y aparte los hice más altos. Este, por ejemplo, es así, es chiquito, es como un cuadrado. Y este lo hice un poco más alto, porque luego me piden muchas cosas y no me cabe en ese pequeñito. Entonces, a lo mejor en uno de estos sí cabe. Entonces, sí me gustó mi recibo nuevo. Pero les digo que estoy estresada con esto de los colores. ¿Vieron mi llorada de ayer? Esa es una demostración de cómo me dan las crisis. Ay, no, pero la de ayer fue horrible. Estuvo bien fea. Lo bueno que hoy no me dio crisis porque... Ajá. No hubiera aguantado. Otra vez mi cabello está muy feo. Vale, chicos, feliz jueves. Hoy es jueves 8, hoy es jueves 8. Hoy es el aniversario de EXO. Bueno, aquí, allá fue ayer, pero aquí soy y estoy muy feliz. Ay, los extraños chingos. Bueno, les quería enseñar que hice un nuevo freebie. Ay, yo ayer estuve con mi hermana toda la noche. Bueno, no toda la noche, pero parte de la noche. Intentando averiguar lo de los colores que les dije ayer. Y vean, o sea, de todos mis intentos. Vean este, por ejemplo, que o sea, está lleno. O sea, hay unos que sí son diferentes y otros que no. Y pues, ay no, aquí hay otro. Pues así yo, sí. Ayer intenté hacer todo, pero me rendí anoche, obviamente porque ya era muy de noche. Y dije, mañana lo intento. Ahorita no he querido intentarlo porque si no me va a tomar todo el día. Quise hacer primero las cosas que quiero diseñar y ya luego hacer esos los experimentos que yo creo, pero funcione. Pero vean, diseñé el nuevo freebie. O el nuevo sticker que va gratis. Ya ven que siempre les pongo este. Y para marzo creo que hice este. Le tomo agüita. Hice estos dos. Pero ahorita para abril quise hacer otro. O sea, como que voy cambiando cada mes de qué hacer para hacer el freebie. O sea, diseño cada mes. Y para este mes hice este. Está bien bonito, véanlo. Es Teo. No sé si lo vean. Beauty Blogger. No sé si lo vean aquí. Pero está súper bonito este Teo. Oliendo o viendo flores. Ay, no sé si lo hice bien. O sea, si hice bien el dibujo. Yo digo que sí, está aceptable para lo que hago yo. Entonces intenté imprimir otra vez. O sea, como con las pruebas de color. Por ejemplo, vean chicos, en cambio hay unos perfiles y le hice algunas cosas en Photoshop. No se los quiero explicar porque es muy loco. Pero hice unas cosas en Photoshop. Y vean, por ejemplo, este se ve más oscuro y este se ve más brilloso. No sé si ven los colores de aquí. Sobre todo también el azul y eso. Se ve un poco más intenso. Pero me gustan más los colores de este. A pesar de que se ven un poco pobres, pero me gusta más que la saturación intensa de este, que no me gusta. Ese es el que voy a dar. Hice varios, hice dos hojas. No sé cuántos me cupieron una hoja, creo que 6. Ah, miren, me cupieron 10. Me cupieron 10, o sea, no es tan grande tampoco, o sea, es como así. Creo que mide 7 centímetros de largo, que la verdad está muy bonito. Les digo que, vean, o sea, ahí está, ahí se ve el cambio de color, ¿saben? Entonces quise probar con estos, a ver cómo me salían. Y me gustó mucho cómo hice este. O sea, cómo salió este más bien. Este y no tanto el... Es que vean los colores, no me gustan. Me gusta más este. Entonces, estoy feliz de que me salió bien esto. Entonces ahorita estaba... Perdón si no les grabé ese proceso de que se imprimiera y que lo cortara y que yo lo saque. Pero es que quería ver cómo me salía. Estaba muy nerviosa. Entonces pues perdón si no lo... No lo grabé. Vean, este, aquí estoy anotando. Vean mi libreta con todos mis stickers. Este me lo regaló una maestra. Súper lindo. Es blanca la libreta. Entonces lo estoy usando como sketchbook y como para mis ideas. Aquí está el diseño del logo que hice ahorita. De hecho, también aquí está el diseño del freebie y el del recibo. Y vean, hice estas listas del shop update de la actualización y una lista de las cosas que tengo que hacer para que ya esté listo. Aquí están unas ideas de los sticker sheets que quiero hacer, de las planillas que quiero hacer. Quería hacer unas cosas de unos grupos de K-pop, pero no sé si me alcance el tiempo porque ya es jueves y yo según era hoy miércoles. Y según yo dije, ah, bueno, tengo un buen de tiempo.
no, madres, no tengo. También está Dokis. Quiero intentar hacer unos kits de decoración de polcos, porque me lo han pedido mucho. Entonces estoy pensando en eso. Ahorita voy a preguntar cuántas cosas quieren de cada cosa, porque todavía no sé muy bien qué agregar al kit. Y también quería hacer memo pads, que... Vean, aquí está mi sketch, pero aquí también está el deco por cookie. Y espero hacer algo, o sea, intentar hacer algo ahorita. A ver si me sale, porque luego no me salen las cosas. Pero después de que esto me salió, estoy muy feliz. Y no sé si lo vean, pero... Perdón por el sonido. Pero acabo de hacer estas notas como memo pads, algo así, memo notes. Las estoy poniendo como en dos diferentes tipos de colores, no sé si este se ve más brillante que estos dos, o sea, estos dos se ven más brillantes que estos dos, porque quería ver cómo, bueno, quiero ver más bien cómo salen. Entonces ahorita estoy imprimiendo esto y está imprimiendo ahí a ver si sale. Se va a tardar un rato porque le puse que saliera en la máxima calidad posible. Así salieron, no sé si lo vean, pero estos dos salieron mejor, bueno, en términos de colores. A ver, voy a cortarlos. Ahí está mi compu porque, pues, sí. Ok, vean, estos son los colores que, como originales, o sea, así como un poco opacos, no sé si los vean. Y luego están estos que ya, la verdad me gustan más. Va. Creo que me gustó un buen, me gustó un buen esto y ya nada más imprimo varios y les pego aquí y ya son así. A ver si hago como, a ver si sí lo intento al rato. Imprimir varios. Y la verdad les digo que esta era la textura que yo buscaba. Ya ven que les dije, no sé en qué blog les dije o en qué videos les dije, que yo la verdad sí quería hacer estos, pero no quería imprimirlos en donde imprimo, en la tienda donde imprimo, porque la textura de las impresiones a color es brillosa. No sé si, o sea, no sé si vean mis imágenes. Tomemos de ejemplo a Shoyun. O sea, vean este efecto, no sé si lo logran alcanzar a ver, pero es como brilloso y no me gusta este efecto para este tipo de cosas porque no se puede escribir bien en él, por si quieren escribir en él, porque obviamente para eso es. Pero también pueden pegar cosas en él, como, no sé, un spread o algo así súper bonito, vean. Y no me gustaba este efecto en este tipo de cosas, pero me alegra ya que tengo la impresora que ya puedo hacer este tipo de cosas. Y la verdad este no es un papel así como regular chafita, es este opalina delgada, entonces no está ni muy delgado ni tampoco muy grueso. Yo creo que es un buen gramaje para este tipo de cosas. La verdad me alegra mucho haber intentado esto porque se ve súper bonito, verlo. I'm slowly getting there. Entonces, sí, me gusta esto y creo que sí, así lo voy a hacer con estas texturas en vez de estas, porque pero sí me gustan un buen. Thank you.
chicos, hoy es sábado 10. Sí. El sábado 10 de abril y me quedan 2 días para acabar la actualización, lo cual no he hecho mucho, siento que no he hecho mucho. Lo único que he hecho fue diseñar el nuevo recibo, diseñar el nuevo freebie, diseñar los nuevos... Lo que quería implementar de esto de los memo pads, también ya lo hice. Y estaba en el proceso el jueves de diseñar mi kit de polkot para decorar polkot. Que la verdad me está costando un poco porque no sé qué colores usar. Me está costando un poquito, pero bueno. Ayer estuve todo el día ocupada porque fui a comprar unas cosas con mi mamá en la mañana y regresé algo tarde. Y yo tenía mi cita de mi terapia a las 5, entonces pues estuve todo el día afuera casi. Por eso casi no grabé ayer. Bueno, sí las grabé algo, pero no tanto. Pero estuve muy ocupada, entonces casi no estuve aquí en la casa y tampoco pude trabajar mucho en la actualización. Como pueden ver, hoy me puse un poco de make-up. Hoy me siento bien. Les quería enseñar qué compré ayer. No sé si vean que yo mis cosas de la tienda las tengo en esta caja, en este cacho de la caja de los Crayola, del paquete de 100. Aquí lo tengo, ¿no? Está feo, la verdad, pero pues es lo que tenía. Pero ayer compré, decidí comprar un organizador porque se vería más bonito y así. Entonces compré uno. Es este. Está súper bonito, está chiquito. Iba a comprar uno grande, pero luego vi este y dije, mejor este. Mejor este chiquito, que la verdad no se me hizo tan caro, costó 40 pesos. Aquí espero poner todas las cosas de la tiendita, como los stickers, sobre todo estos que son los que uso más, y así, bueno, así. Pues yo tenga ya aquí todo organizado bien bonito. Ya no se vea tan feo en mi caja de Crayola. Y también compré estos, vean estos chicos, un post-it. Yo aquí soy un fan de la papelería. Okay, está bien bonito, vean, mira, está súper bonito. Es de minis igual. Es que está súper bonito, vean. Había otras cosas bonitas de este pingüino, pero ya no tengo tanto dinero. Solo compré estas dos cositas. Which is really good. Les digo, me iba a comprar incluso una regla así chiquita, porque luego la utilizo mucho y tengo una, de hecho, pero ya casi no se ve, ya se le borraron los números. Vean, es esta. O sea, igual tiene patos y así, pero ya, o sea, ni se le ven ya los números, no sé si ven, pero ya ni se le ven los números. Por eso quería otra, porque estas de verdad, esta regla chiquitita sí me sirvió muy bueno. Esta tiene 30 centímetros, es una larga que se dobla. La otra era de 15, pero también me servía muy bien. Quería esa, pero eran otros 30 pesos y dije, no, mejor luego. Luego vengo y la compro. Entonces solo compré esto pequeñito. Hoy lo que voy a hacer, bueno, ahorita lo que voy a hacer va a ser mi fin de semana, porque no lo he hecho en mi bullet journal. También para organizarme un poco, porque luego no sé qué voy a hacer. Pues voy a hacer eso y voy a decidir qué planillas nuevas voy a hacer. Porque ni siquiera he hecho eso, lo cual está un poco sad, porque ni siquiera he hecho eso. Entonces voy a hacer eso y me voy a poner a diseñar. Ah, no. Y bien, chicos, el jueves, sí, creo que fue el jueves, reduje el tamaño de las planillas. No sé si lo vean. A ver, déjenme agarrar una, vean. Esta es una planilla normal, ¿no? Es como del tamaño de mi mano, más o menos. Y luego reduje esta. Se ve muy bonito esto. Para que me cupieran más en una hoja. Porque yo les... No sé si ya se los dije, pero yo cuando imprimo las planillas de este tamaño, que es el que normalmente he venido trayendo, es de 10x15. La verdad se me hace un buen tamaño para los stickers, porque siento que... Yo la verdad utilizo mucho estos stickers y siento que de este tamaño están muy pequeñitos. Aunque no sé, la verdad.
Pero bueno, en la hoja que yo imprimo normalmente aquí, me caben solo 2 planillas de stickers de este tamaño en la hoja carta. Entonces mi hermana me dijo que intentara ver cuántas planillas me caben en toda la hoja para que no gastara yo tanto papel. Entonces lo intenté y me caben 4. Como pueden ver, o sea, son todas del mismo tamaño. Creo que es de 9 por 12 centímetros, 12.5 centímetros. Como ven, no está muy chico, o sea, no es así considerablemente chico, pero sí es un poquito menos grande que este. I don't know, no sé si hacerlos así, porque la verdad me gusta mucho el tamaño de mis planillas. Nada más que sí gasto un poco de papel y no me gusta mucho eso. Pero lo que estaba pensando es que a lo mejor puedo guardar ese papel y ocuparlo en otra cosa, como en otro tipo de empaque o algo así. Me podría funcionar bien. Todavía no estoy segura de qué hacer, pero como pueden ver, no se altera tanto el dibujo, ni el diseño, ni nada de eso. Solo lo hice más pequeñito y creo que no se altera tanto, la verdad. Vean, este es un alfabeto. Creo que no se altera mucho, pero no sé. Voy a ver qué hago, porque la verdad no estoy segura. O sea, me da ternura esto, pero me da como tristeza un poco que ya no sean del tamaño que he venido manejando, porque siento que me puedo explayar un poco más en el otro tamaño y siento que aquí me limito un poco. So, I don't know. Otra cosa que les quería enseñar, chicos, es... Hice un nuevo empaque, nada más que no se unta. Ah, está bien. Hice un nuevo... ¡Ah! ¡Oh! Una foto de Chanyeol. No me acordaba de ella. Está bien bonita, ¿no? Bueno, el chiste es que hice un nuevo empaque. Porque he estado viendo unos TikToks de otras tiendas así chiquitas. Y la verdad me gusta mucho un tipo de empaque que creo que utilizan papel albarene. Allá en inglés creo que se dice tracing paper o algo así. La verdad no me acuerdo. Pero se parece al papel albarene. Yo creo que es este, o papel vegetal. Es este de aquí que tengo. Y esto lo hice hace un buen... Creo que fue fue el segundo día que yo tenía mi impresora. O sea, que compré mi impresora. Porque fue al día siguiente que empecé a trabajar con ella. Intenté hacer esto. ¡Ven qué bonito! Tiene a Teo ahí, o sea, tiene el logo de Teo, ¿sí lo ven? Y entonces, este es tamaño carta, chicos, pues como no es tamaño más grande ni nada, es un tamaño carta. De hecho, hice un no sé si vean esto, pero está todo doblado, hice un experimento. En vez de usar ya papel china, o sea, porque me gusta el papel china que usamos, nada más que... Ese lo tengo que cortar y no me gusta tanto que no tenga un diseño. Me gusta más este diseño. Entonces quiero intentar hacerlo. Entonces intenté como empacarlo y vean, cabe perfectamente así y así, luego doblado y así. Me gustó un buen la idea y luego vi que se podía imprimir en él y dije, voy a imprimir a Teo. So here is... Aquí lo imprimí, me gustó un buen. Entonces yo creo que ya voy a implementar ese nuevo empaque porque está bien bonito. También estaba pensando en... Vean, hice como un rollo. Esta semana hice un montón de cosas. Hice como un rollito que, por ejemplo, se va haciendo así. Tiene stickers aquí, ¿no? Sobre todo los con los que cierro los empaques. Así para que se vaya haciendo así. Pero me di cuenta de que este diseño está un poco intenso. O sea, no intenso en términos de color ni nada, sino en términos de lo que tiene. Siento que quiero hacer un sticker un poquito más sencillo en conforme a lo que tiene dibujado aquí. O sea, me gusta un buen este. Pero siento que quiero hacer un diseño más sencillo para que tampoco mi impresora expulse mucha tinta haciendo esto. Creo que voy a diseñar otro. Obviamente voy a usar estos. Quiero intentar hacer otro diseño más sencillo, con menos detalle. Estaba pensando que fuera la cara de Teo, pero no esta cara, porque ya sería un poco repetitivo, sino otro con otra cara, con otra pose. Todavía tengo que hacer lo principal, que son los productos, que no se me ha dado. No se me ha dado la inspiración. So, yo creo que eso voy a hacer hoy. Y mañana voy a estar imprimiendo y haciendo pruebas y toda la onda. Todavía no resuelvo el problema del color en estas planillas, chicos. Y la verdad me está preocupando porque pues la actualización ya es el lunes y yo en sábado todavía no averiguo cómo hacer estos colores lo más parecidos a esto que tengo aquí. Todavía no sé. Voy a seguir intentando, voy a seguir haciendo pruebas de color. Me dijeron algunas técnicas por ahí mi hermana y otras chavas en Instagram, que la verdad yo siempre les pongo mis dramas.
en Instagram, así que les agradezco mucho si me responden y me ayudan, porque es que me frustro un gran. Así que se los agradezco de corazón si es que me ayudan con esta, con este problema. Se los agradezco mucho porque yo la verdad soy básica en Photoshop, o sea, yo no sé nada, no sé mucho más bien. Vamos a acomodar aquí, lo voy a limpiar un poquito porque le quedó pegamento y de hecho tengo un quitapegamento ahí. Lo voy a limpiar un poquito para que no se quede así y vamos a acomodar mis cosas aquí, ¿va? Feliz. Hoy es lunes, lunes 12. Se supone que iba a subir esto hoy, pero pues no pasó. Me deprimí un ratito ayer y no pasó. No pasó. Les digo que yo iba a empezar a grabar y de repente llegó el cartero y me trajo una carta. Vean estos estampillos, están bien bonitas. Creo que es de una muchacha que acepté el otro día. So let's open this. Que la verdad me emociona un buen cuando me envían cartas. Les iba a hablar porque les iba a contar cómo me está yendo hoy. Hoy fui al correo porque tenía que dejar unas cosas de mi hermano, unos paquetes. No está mi hermana, pero me dijo que fuera a dejar esos paquetes para ella. Look at this. Vean el lettering. ¿Qué puedo? Yo no hago lettering así. Regresé y voy a empezar a hacer unas cosas. Vean, de hecho ya hasta hice mi semana, mi nueva semana. Ya la hice porque no ayer no la hice. Pues les digo que me decaí un poquito, pero ya hoy estoy bien. Uy, tiene todo esto. No, sí, qué bonito, vean. Ay, no, qué hermoso. Qué hermoso. Aparte todo está como en papel, o sea, todo está como envuelto en papel albanene o vegetal, no sé cómo le llamen ustedes. Ay, qué bonito listón, está bonito. Wow. Quisiera yo hacer mis cartas. Miren qué bonito, está súper bonito. Me da risa porque antes mis cartas me las dejaban con el vigilante. Bueno, yo vivo en un condominio, entonces tenemos un vigilante a la entrada. Y antes me las dejaban con él. Y ahora entra el cartero a dejarme las cosas. Which is kind of weird. Déjenme leer esto y ahorita les... Ya, seguimos, ¿va? ¡Qué hermoso! De verdad que me gusta mucho leer las cartas de la gente porque... No sé, me gusta mucho leer a la gente. Ya sé que hay veces que... O sea, ustedes me conocen aquí por YouTube. La mayoría me mensajea en Instagram y me dice que me conoce principalmente por YouTube. Lo cual es un poco razonable porque me sigue más gente aquí que en Instagram. Which is fine, I don't care. Pero... Es lindo ver a alguien que me sigue, que me conoce de alguna forma, pero yo a ella no. O sea, no tanto, pues. Pero me gusta mucho leer a la gente porque siento que conozco más al tipo de gente que me sigue y que le gusta lo que hago. De hecho, les iba a contar una anécdota, pero ahorita que abramos esto ya se los cuento. ¿Qué chupas? Mira, Memo Pants. Qué lindo. Aparte les digo que está todo como en... Como en papel albanene. Yo no tendría la paciencia para esto. CBH. Aunque sí veo videos de cómo hacer cartas de Penpal. Porque pues obviamente hay diferentes ideas. Y yo quisiera... Esto es muy hermoso. La huele. Qué hermoso. Les digo que estos casi no tengo. O sea, no es lo que yo busco en un Penpal. Busco pues, hacer amigos. Pero pues se agradece. Yo también, a mí también me gusta mucho ponerle cosas a la, muchas cosas a la gente que es mi penpal.
porque es muy linda. Hagan de cuenta que una chava me compró unas cosas, no fueron tantas la verdad, y me dijo que iba a hacer, o sea, me mandó mensaje. Ay, miren, aquí están sus preguntas. Me mandó mensaje diciéndome que ya le había llegado su pedido, lo cual agradezco mucho porque a veces la gente ni me avisa y yo ni sé nada, pero me gusta cuando la gente o sube historias o sube sus posts. Y pues así, me gustó mucho. Que había una chava que me dijo que ya le había llegado su paquete y dijo que iba a hacer un en vivo para abrirlo. Y yo, ¡uy, qué bonito! ¡Qué bonito que hagan en vivos! De hecho, ahorita estaba pensando en hacer uno. A ver, ahorita al rato hago uno. ¡Uy, qué hermoso! Aparte del tamaño, ¿saben? No, sí, esto es muy hermoso. Muchas gracias, Sofi, por tu... Sí, te llamo Sofi, ¿no? Sí, muchas gracias Sofi por tu carta. Ya me llegó. Que sí me había avisado que me la había enviado. Te voy a avisar que ya me llegó. Bueno, y así, ¿no? La chava hizo su en vivo, abriéndolo. Creo que no llegué bien al en vivo, o sea, no lo vi todo, pero guardó su Instagram, o sea, lo guardó como en Instagram TV para que pues sus seguidores lo vieran y así, porque eso es lo que normalmente hace, según ella dijo. Lo vi, y la verdad, chicos, es un video que vi y la verdad quería llorar. Porque esa reacción fue como una reacción honesta a lo que yo hago. Y de alguna manera me pone muy feliz que a ustedes les guste lo que yo hago en algún punto. Ya ven que luego me dan crisis. No sé si lo vieron en este video. Ya ven que así me dan a veces. O sea, así son mis crisis en algún punto. Y me cuesta mucho tranquilizarme y pensar positivamente otra vez. Porque sí soy positiva, pero no siempre. Entonces me cuesta mucho recuperarme de una crisis de ese estilo que me pasa, y ver a alguien feliz por lo que yo hago, o sea, deja tú que le vendí algo, ¿no? Sino que es lo feliz que está la persona de que recibió lo que quiso, de que recibió lo que le gustó, o sea, y que le gustó, pues, porque no es un sentimiento que suceda tan a menudo o me suceda a mí tan a menudo. De hecho, ahorita me lo estaba poniendo otra vez. Normalmente me lo pongo nada más para animarme y para seguir haciendo las cosas, porque yo sé que sí hay gente que le gusta lo que hago y que le gusta mi trabajo, y pues que debo de seguir adelante. So, me gusta mucho cuando les gusta lo que yo hago. Deja tú si me lo dicen o no, porque, o sea, no. Pues, yo me entero de que cuando me lo dicen, de que me gusta mucho tu contenido, me gusta mucho tu trabajo, lo que haces, todo es muy bonito. Incluso me dicen sobre mí, o sea, sobre mi personalidad y tal onda, y que les gusta mucho cómo soy y así. Y yo, qué hermoso, gracias. Muchas gracias, chicos. De verdad, porque lo aprecio, porque no es algo que yo me diga yo a mí misma a menudo. Ya ven que les dije en el Q&A que a veces siento que soy muy dura conmigo misma en algún punto. Por ejemplo, ahorita tengo el problema este de la impresora, que la verdad no lo he resuelto. Y puse un aviso en el Instagram de la tiendita diciendo que iba a cerrar por un tiempo la tiendita. Yo espero solucionar ese problema esta semana, para que ya esta semana quede bien todo. Y la verdad, chicos, jamás me habían llegado tantos mensajes en tan poco tiempo. O sea, tampoco es que yo reciba un buen de mensajes. No sé si ustedes tienen esa idea de que yo recibo mensajes y no les contesto nunca. La verdad no, o sea, la verdad casi no recibo mensajes. Y yo trato de responderles porque pues me gusta hablar con ustedes, ¿no? No hay pedo. Y en ese momento, o sea, en este lapso que duró mi historia, o sea, no sé hasta qué hora va a durar hasta hoy, no sé a qué hora lo posteé ayer, ya ven que duran 24 horas, pues en ese lapso de ayer nada más, o sea, hoy, bueno, hoy también, en la mañana, me llegaron un buen de mensajes diciendo como de... O sea, sobre todo dándome consejos, preguntándome si estoy usando los perfiles de color correctos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces eso influye y toda esa onda.
Algunas personas como no saben de ese estilo, de ese tipo de cosas, pues solo me decían como de no, no te preocupes, aquí te vamos a esperar y no sé qué, y cuando ya abras yo te haré un pedido y no sé qué. Y yo, ok, muchas gracias por tu apoyo. O sea, yo bien ahí emocional, ¿no? Sí, bien, bien intensa, porque pues se nota que ustedes son buenas personas y la verdad agradezco mucho ese apoyo que le dan, sobre todo a mi tiendita, gracias a que ustedes están comprando. No, o sea, deja tú si están comprando. El apoyo, sobre todo de likes, de comentarios, de shares, de vayan a comprar esta tiendita, vean esta tiendita. O sea, todo eso no importa si no me compran. O sea, si ustedes le dan likes, si ustedes le comentan, si comparten y todo eso, la verdad me ayuda un buen. Y gracias a ustedes, chicos, ese sueño de que yo quiero ser una ilustradora y de que quiero vender cosas, quiero vender stickers, ese sueño se está haciendo realidad. O sea, siempre, desde que empecé a ver Studio Blogs, ese siempre ha sido mi sueño, ser una ilustradora y tener una tiendita, vender, incluso vender internacionalmente. Ojalá en algún punto podamos hacer eso. Pero sí les quiero agradecer, chicos, que gracias a ustedes, que les gusta lo que hago, y sobre todo gracias a los que compran, pero también gracias a los que nada más le dan like y así, a los posts, que me mandan mensaje incluso de ahorita no te puedo comprar, pero espero te vaya súper bien. Y si yo, o incluso personas internacionales me dicen mucho como de yo te compraría, pero pues no soy de ahí, no sé qué, y yo, no te preocupes, muchas gracias. Entonces, de verdad les agradezco, chicos, que gracias a ustedes este sueño que yo tengo de tener una tiendita está siendo realidad poco a poco. Cortando todo lo nuevo que hice. Vean, no es mucho, bueno, creo que sí es mucho, pero aunque, miren, hice uno de bakery, tiene a Teoch. Aquí lo tengo ya en grado. Un momento. Está bien bonito, me gustó un buen. Nada más le cambié un poco los colores porque al principio salieron así como medios oscurones y ya luego lo cambié. Hice otra prueba y otra vez ya salió bien. Y hice este de Cute Shapes. Esto ahí voy a hacer como un kit para decorar polcos. Y voy a agregar como unas planillas en un kit. Pero también voy a vender esas planillas por separado. Y aquí hay un. Esta es una. Puse este tamaño porque este es el tamaño más o menos padre. De alguna forma. Porque caben tres en una hoja. No sé si lo vean. Oh no. Pero caben tres de esos en una hoja de estas. Entonces dije, bueno, voy a hacerlo de este tamaño para que quepan tres. Y ese es una planilla. Luego está este de Cute Shapes, que es otra. Luego está este de Stardust Deco, que es otra. Y este del alfabeto, que es otra. Entonces son cuatro planillas en el kit. Más... estaba pensando entre 3 y 4 polcos, porque la verdad no estoy segura, pero yo creo que como 4 estaría bien.
Yo digo, vamos sencillo. Y luego también hice este de gardening, uno de flores, uno de Teo, que hice My Dear Teo. Fueron las tres que hice normalmente. Este nada más era para probar cómo se ven los colores, que también ya le alteré un poquito ahí y ya se ven un poco mejor. Pero ahorita mi problema es que, por ejemplo, estos que acaban de salir, que acabo de cortar esta banda, está como pixeleado. No sé si, bueno, no creo que lo alcancen a ver, pero está pixeleado. Conforme a eso, no corta bien la máquina. Entonces necesito vectorizar este diseño para que salga bien y salga smooth la cosa, porque como sale pixeleado, también toma en cuenta la máquina ese pixelado, entonces hace así la máquina, ¿sí? No sale smooth el corte, como liso y chido el corte. Tengo que alterar, no es problema de mi máquina, es problema de mi diseño, de que está todo pixelado. Entonces tengo que vectorizar este. Espero que lo demás, como estos que ya son un poco más padres, salgan un poco mejor conforme a los cortes. Ahorita lo que está haciendo es imprimiendo, no sé si lo vean, ahí está saliendo, aquí está saliendo uno, que también lo estoy viendo y está saliendo bien. Al principio estaba pensando que cambiara yo el tamaño de las planillas, porque no sé si lo ven, pero se desperdicia mucho papel, sobre todo de este lado y de este lado. Estos dos lados como que no importan mucho, pero sí, este y este lado se desperdicia mucho. Pero ya vi unas maneras de que no se desperdicie tanto haciendo otras cosas, pues decidí fueran del mismo tamaño. Ay, miren, se ven bien. Nice. Hola chicos, ¿cómo están? Hoy es 15 de abril y todavía tengo trabajo que hacer. I don't know if I'm going to make it, but we can try. Ayer acabé, no sé si se los enseñé, creo que no, pero ayer acabé de hacer los stickers. Hubo uno que todavía no estoy muy segura. Se supone que son estas tres planillas, que la verdad me gustan mucho los colores. Y entre 3 y 4 polcos, imaginemos, voy a sacar ya polcos hechos, ¿no? De los míos, que yo ya haya hecho. Porque la verdad me gusta mucho cuando viene un kit como muy bonito para hacer las cosas. Que no todos los polcos que hago están bonitos. Bueno, a mí me gustan, pero no todos están bonitos. Entonces se supone que son estas tres planillas. Este es de Cute Shape, que se supone que trae tres líneas de corazones, estrellas y lunas, que la verdad a mí me gustaba mucho. Luego está el alfabeto, de que se llama Spring Colors Alphabet. También estaba pensando que estos los puedo vender individualmente, o sea, si los quieres como individual y no quieres comprar todo el paquete, también los voy a intentar vender individualmente. Y este es así, en circulitos con diferentes colores, que son los mismos colores los que están disponibles. Y luego hice este, que son como estrellitas igual, nada más que como que me falló tantito. Bueno, se maltrata un poco porque como son estrellas en punta, se corta muy bien. Ah, me falta la hoja del confeti, pero esa todavía no la he cambiado, porque ya ven que ayer les dije que como estaba pixeleado se cortó rarito. Entonces son estas tres y el confeti, y se supone que son tres polcos. Entre 3 y 4 polcos, ay Dios mío. O sea, estas ya están como decoradas y toda la onda, pero se supone que es así el paquete. Ay, se ve bien bonito. También quería hacer ahorita unos polcos aparte, o sea, sin nada, para hacer las fotos y así, que se vea todo bien bonito. Pero se supone que el kit va así como bien bonito. Y también se supone que las polcos van sin decorar, para que sean simples. Que también yo creo que voy a tener la opción de hacerlas decoradas, porque a mí me gusta mucho decorarlas. Y creo que a la gente le gustan cómo las decoren, por si alguien quiere que yo se las decore. Ahorita lo que voy a hacer, voy a ver otra vez lo del confeti. Si puedo tomar fotos hoy, estaría genial. Y voy a hacer los polcos, los que son como sencillos. También voy a tomarles fotos a estos, para que si lo quieren decorado también estaría bien. Pues voy a hacer una to-do list de todo lo que tengo que hacer, porque ya la actualización es mañana. Y yo aquí me decía, de hecho hasta por eso me arreglé. O sea, me puse bien, para trabajar bien.
Le digo que ya me pinté las uñas, ya todo bien bonito, todo bien lindo, lindo, lindo. Me maquillé un poquito y todo. Y voy a trabajar en eso, estoy muy emocionada. Pero espero que a la gente, a pesar de que los precios suban, que siga queriendo comprar, porque a mí me preocupa que como vaya a ser muy caro, o ellos piensen que, o la gente piense que vaya a ser muy caro, no lo van a querer comprar. Pero espero que sí, porque pues son diseños míos y me gustaría mucho que ustedes los subieran. Ay, chicos, ya es más tarde, pero ya me salió al fin todo. Miren. Tenía problemas con estas dos planillas, ya la volví a hacer y salió mejor. Ya hasta se ve mejor el título y todo, se ve todo bien bonito. Y también ya me salió este, no es que no me saliera, pero es que no sé si lo vean, pero hay unas partes, no sé si lo ven aquí, hay unas partes donde el este se dobla el corte y se despedaza. Entonces decidí hacerle como un bordecito a este, que se los puedo enseñar aquí. Le hice como un bordecito así, el bordecito blanco que tienen normalmente los stickers, pues ese se lo hice así, blanco, porque aparte ese borde tiene un terminado redondeado, entonces ya no tiene tanta dificultad de hacer el corte recto. Y también yo hice como los polcos que voy a poner en la foto para que se den una referencia de la idea de mi idea del kit. Son estos cuatro. Este, Lucas, Chanyol, Geno, Sunchan. Se supone que son cuatro polcos así y este es el kit, ¿saben? O sea, los polcos pueden ser de quien tú quieras. Pues estos son mis ejemplos, ¿no? Para que ustedes también sepan. Entonces este se supone que es el kit de... Voy a hacer las estas que no las he hecho, las notas que sí las quiero hacer. A lo mejor nada más saco una, no estoy segura, o saco las dos, pero sí quiero hacerlas ahorita, entonces a eso vamos a hacer ahorita, ¿va? Voy a preparar el documento para que todo se vea bien bonito.